Without the ones like you who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you with professional grade industrial supplies. Count on real time product availability and fast delivery. Call clickgranger.com or just out by. Granger for the ones who get it done. Saludos, ¿qué tal? De regreso con todos ustedes una semana más de esta su esquina gigante, la esquina gigante que es presentada por tus concesionarios Ford Locales. Ford está orgulloso de ser el SUV oficial de los New York Times. También explora CCNY. Visite ccnY.cuni.edu. Así llegamos a una semana más. Qué bonito, qué, qué, qué chulo suena, ¿eh? Llegar a una semana de victoria luego de un triunfo nuestro segundo partido a éxito para los James en cuanto a la pizarra en un marcador final de 14 a 7 sobre el rival divisional los Commanders de Washington en nuestra casa. Nuestro primer triunfo de dos en esta temporada, ya en un total de siete partidos, concluyendo esa séptima semana de temporada regular para precisamente ganarle a un, diva, a un rival divisional, como son los Commanders, en ese partido que estaremos comentando, hablando y exponiendo con todos ustedes. Puntos importantes y claro, de cara a nuestro próximo compromiso. Para la semana 8 será la batalla de los equipos neoyorquinos del fútbol de la NFL cuando estaremos enfrentando como dueño del MetLife a los New York Jets. Pero antes de todo y cuánto vayamos a tener en el día de hoy en nuestro pop voy a saludar y dar la bienvenida a mi hermano, a mi amigo, a mi compañero Francis Adames. Hermano mío, bienvenido a su casa. Muchas gracias, eh, Néstor. Feliz eh, semana de victoria. Sí. Eh. Suena bonito, ¿verdad? Claro, claro que sí. Vamos, Suena... a hacer, vamos a hacerlo más frecuente. No, eh, yo creo la que la semana que viene vamos a hacer el show, el podcast de nuevo decir feliz semana de victoria. ¿Qué sí, tal? sí. Te copio, te copio, sí. te compro esa idea. Y déjame decirte que en el, en el plano de diríamos de, de pronóstico a lo real las cosas lucen mucho mejor. Calendario, salud y arrastrar o conseguir una victoria. Que te ponen el punto de hacer una racha, que es la parte importante. Pero en el momento, como decimos, que ya hemos hablado de lo del calendario, lo difícil que fue nuestro calendario para esos primeros partidos que se combinó con el factor salud, que fue prácticamente demoledor. Era para desaparecernos, y claro, el resultado no fue el mejor, o más bien el que prácticamente era el de esperarse, pero si un equipo completo a jugar a los principales equipos hoy contendiente en la liga, pues entonces comenzamos en este momento ya un calendario por decir así más competitivo, pero más aún recuperando piezas, que para mí esa es la parte clave, esa es la parte clave del juego de los James, que esas piezas importantes regresen al juego, no sé tú, pero para mí no, no. porque Estoy... hemos tenido dos buenos partidos, quizás en la pizarra ofensivamente no hemos tenido los números, pero en el juego per se, en el terreno hemos lucido ofensivamente mucho mejor. Y vaya coincidencia, desde el regreso de Saquon Barkley. Eh, la diferencia, Saquon, eh, yo, yo siempre lo he dicho, que es el jugador, y creo que tú y yo hablamos de esto en, en los juegos de pretemporada, ¿Cuál es, y, y uno de nuestros podcasts al principio del año, ¿cuál es el jugador clave? Y sin titubear, yo dije Saquon, eh, toda la ofensiva eh, se beneficia cuando este jugador estelar eh, es playmaker está en, en el terreno. Ya lo vimos como los Giants y la, la ofensiva lucía diferente, lucía eh, solamente de una sola dimensión cuando con cuando estaba lesionado con su tobillo. O sé sea que ya una, una pieza de, de tres que, que regresó al, al partido. Yo diría de cuatro, porque acuérdate que John Michael Schmid, el novato, estaba haciendo un excelente trabajo cuando se lesiona. Estamos hablando de Andrew Thomas y también estamos hablando de oyulario. oyulario es una pieza clave en la defensiva que no lo tenemos ahora. Que si esos tres jugadores están presentes, mejor desempeño van a tener estos New York Giants. Sí, de, de abundar un poquito más de la ofensiva. Vamos a tomarlo eh, más adelante, porque yo creo que el punto grande, el punto luminoso, el punto a destacar, fue la, el trabajo bestial de una defensiva que comenzó en la línea de golpeo. Es decir, esos cuatro hombres gigantes de la línea de golpeo, encabezado por Dexter Lawrence. Leonard Williams, el veterano, a Sean Robinson y Ro eh, Roche, eh, Núñez Roche, y eh, Nacho. Y eh, pe exacto, pero yo, Tibor, exacto, pero te digo en el aspecto de cómo ellos cuatro estuvieron prácticamente eh, rompiendo a esa línea ofensiva de los Commanders, donde jugadores incluso con el estilo del coordinador defensivo Martindale que tiene una forma agresiva de atacar con el famoso Bliss. En este caso, Jason Pinnock tuvo éxito en ocasiones para ir junto a este grupo. Estos hombres comenzaron ese trabajo. Tiboro es una pieza importante porque viene precisamente a atacar prácticamente de ese lado difícil para el mariscal y estuvo involucrado en un total de seis saqueos en uno y medio para él. Pero te digo, de los hombres grandes a una parte, Francis, donde el taclear para ello, se le había olvidado en los primeros cuatro o cinco partidos de la temporada. Sí, y yo creo que la diferencia ya en los últimos dos partidos, el, el Búfalo, que, impresionante que los Giants permitieron 14 puntos en la defensiva contra Búfalo, que promediaba más de 32 eh, tercero en la liga en cuanto a puntos se refiere, y eso te habla de cómo la defensiva se está, eh, se está sintiendo más cómoda. Y digo esto porque al principio... Eh, no sabíamos qué íbamos a tener de, de, de Hawkins y también de Banks en, en el outfield, eh, pero eh, como esquinero, pero la confianza se está desarrollando más. Ya vemos que eh, Deontay Banks eh, eh, está siendo eh, el tercero mejor en toda la liga de, como esquinero y apenas es un novato. Entonces, cuando tú tienes esa seguridad en, con los esquineros, entonces eh, va a tener mejor... Eh, eh, alcance los, los linieros. O sea, un, un trabajo en equipo que está haciendo excepcional la defensiva. Como dije, 14 puntos contra eh, Buffalo, 7 puntos nada más contra Washington. Y esos 7 vino a consecuencia de un fumble, un muff, uh, punt por parte de, de Stanley Shepard, que si no es así, Néstor, era cero. Esta defensiva iba a lanzar un complete shutout contra los Washington Commanders. Sí, es una, es una como se dice, eh, pena en el sentido de que lo teníamos, sí, teníamos sí. y fue de una parte donde estamos teniendo dificultad para eh, hacer el juego eh, interesante y es el equipo especial, sobre todo cuando se trata de recibir el balón, vimos que se lastimó el novato Eric Gray en su lugar, pues, se utilizó Sterling Shepard, que falló ese balón que le dio eh, prácticamente en la zona, en la, en la yarda 25 a los Commanders, que terminaron con el única, la única anotación que tuvieron en el partido porque fueron neutralizados. Señores, 46 yardas totales tuvo Washington en los primeros 30 minutos del partido. 76 en acarreo, totales en el juego completo. Eso habla de un dominio absoluto y por eso yo digo que comenzó. Y le daba el crédito a esta parte de la línea defensiva, y como tú destacas que iba a tomar un poquito más adelante el punto de la secundaria, en el caso sobre todo de. No dejo de. de, de, de no voy a dejar de mencionar. Aunque quizás no, no, tiene, no tuvo los reflectores por el trabajo excepcional que encabezó Dexter Loret de esta cuadrilla de osos hambrientos que estuvieron maltratando, molestando durante todo el partido. Señores, uno fue un. un, un un pa, una, perdón, de 15-1, quise decir. En tercer down. En tercer down para los commanders. Es decir, en el, por ejemplo, solamente Dexter Lawrence, Dexter Lawrence estuvo en seis oportunidades tocando. Oiga, es decir, estuvo a una mano o a una, a una de ser una 4 o 5 saqueada para el mariscal San Howard. Pero no, no solamente eso, tuvo más de ocho presiones al mariscal. Y así también se combinaron el propio Leonard Williams, que hay que destacar. Williams tuvo su mejor partido de esta temporada. Ese pase bloqueado a una patada que iba a poner el partido por tres puntos. Es decir, se iba a acercar eh, eh, a, a cuatro puntos, porque era un, un gol de campo de 27, 28 yardas. Sí, a, a, a quemarropa. ropa. A quemarropa. ropa. Sí. Y Leonard Williams logró precisamente con su mano bloquear esa patada y prácticamente como que despejó. Cualquier situación a regreso porque no tuvimos la oportunidad de como eh, rematar el juego, pero oportunidades, valga la redundancia, la tuvimos en el juego. Entonces, esa es la parte donde yo comienzo, hay muchos puntos a detallar, pero yo comienzo allí porque yo digo, ahí comenzó todo en el trabajo de esos hombres grandes de la línea defensiva. Y te decía, no voy a dejar pasar por alto porque no se toman los reflectores. Pero otra vez que fue impresionante en contra del acarreo y, y en el juego aéreo. Es decir, 11 tacleadas, cuatro partidos consecutivos, con un promedio de más de 10 tacleadas por encuentro, siendo el líder del equipo, 42 en total tiene que en estos últimos cuatro partidos para el equipo de los New York Giants. Sí, lo, y lo que me gusta de, de este apoyador eh, es que él está mezclado en todas las toda la jugadas. Él y también Michael McFarland, los dos se están alimentando uno con otro, y están cerrando esas grietas que acuérdate que el año pasado éramos eh, de los peores equipos permitiendo el acarreo y este año con la con la presencia de Okereque es él está llenando ese vacío que nos está permitiendo eh, esa, esas grandes jugadas como tú dijiste por debajo de las 100 yardas en, en total 76 yardas carreadas sí. para para Washington complete eh, eh, el eh, shutdown 31 para, para Rodríguez, el, el novato, que fue quien más acarreó el balón, solamente 31 yardas, impresionante. Y también eh, eh, lo que tú dijiste, Dexter Lawrence está jugando como lo que él es, él, él no está y si no el mejor, es uno de los mejores en toda la liga, y lo demostró contra Washington, eh, interrumpiendo a Sam Howell, sacándolo de bolsillo. Y una vez que Sam Howell estaba corriendo por su vida, no lanzaba el balón como tenía que lanzarlo. Ahí vino Deontay Banks con la primera ahí, intersección. Ahí, ahí llegó eso. Por eso, sí. por eso sí. yo, escúchame que te haga ese aparte. No. Por eso te quería hacer el, el punto claro. de que esa intersección, sin quitarle el crédito, tiene un, un, un origen, claro. un inicio. Yo, se, yo siempre lo he dicho que el, el, el outfield o los, o, o los esquineros, los safeties, se benefician de la presión que, que hacen estos gigantones claro. en la línea de, gol de golpeo porque forzan. Un balón mal lanzado. Y ahí fue donde eh, Banks eh, se, se aprovechó y ahí agarró facilito. Y lo, lo más importante que de esa intersección culminó con un touchdown. Eso es lo más importante en eso. Sí, sí, definitivamente que le sacamos ventaja. Bueno, en, sen en sentido general, eh, eh, fue un partido donde la defensiva lo hizo de ambos lados. No voy a decir de que no estamos viendo una mejoría. Y la mejoría que veo en el lado de la ofensiva es que eh, el trabajo de Taylor. Eh, ha estado, o oh, yo no sé si podríamos decir de que también hemos, hemos visto cierta mejoría, a pesar de que estamos tratando de colocar piezas de que no son en su lugar, por decirlo así, tratando de llenar huecos en esa línea ofensiva, haciendo un mejor trabajo. Desde la llegada de Justin Piotr, se ha visto como que eh, la, las cosas lucen muy bien. Taylor es un mariscal veterano que también sabe, eh, sabe jugársela cuando el bolsillo eh, colapsa y lo hemos visto en par de ocasiones salvar situaciones, pero el juego aéreo ha conseguido pues precisamente ir como se dice, muy forward. Hemos ido atacando con piezas que sabemos. Dos jugadas grandes para el novato Jalen Haya. Dos grandes jugadas. Fue el mejor partido desde el 2021 para el veterano Titan, Darren Waller. 98 yardas, incluyendo su primer touchdown con el equipo de los New York Giants. Wander Robinson y Saquon Barkley tuvieron dos jugadas grandes después de recibir pases de 3-4 yardas, culminando incluso Saquon con un touchdown de 32 yardas. Eso te dice que ese juego que necesitamos el profundo para poner los números en la pizarra, aunque siempre aparecen, no sé por qué, esas jugadas negativas cuando llevamos esa marcha ofensiva. Fallamos el, el, el gol de campo, de ganó en la primera cuarta, Bien, viento. Eh, y eh, independientemente de eso, lo fallamos, porque uh -huh. tenemos que decirlo. Uh -huh. Y el otro es el fútbol en la zona roja. Sí, es decir, jugar, Lo que quiero destacar, no, no, no quiero destacar la jugadas per set, quiero destacar los momentos negativos en esas marchas ofensivas, porque cuando vamos a las estadísticas, estamos viendo un partido donde 213, casi 300 yardas totales en el 3, equipo... 356. Logra, pero vemos a la pizarra, 9, 7, 14, esas jugadas negativas sí. cuando no es la penalidad, es el fumble o es la situación que ya conocemos. Sí, porque es... es... Por eso yo hablé de, de la intercesión de, 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 de Ante Banks que culminó con un touchdown, que eso es lo importante. Cuando tú tienes las oportunidades en ti, tienes que tomarlas. Entonces eh, los Giants en primera y gol en la yarda nueve, ese eh, con Barkley le, le arrancan el balón de las manos. Y, y hay que darle crédito a Washington, que, que no fue, no fue eh, regalado. Eh, fue Payne que, que eh, le arrancó el, el loboide de las manos a, 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 a Barkley. Ya... Eh, que por lo menos tenía que culminar con un, con un gol de campo y ya un gol de campo ahí eh, no, no pones el corazón en la boca eh, como lo dijimos no apto para cardíacos pero sí definitivamente eh, lo que es, todas esas yaras tienen que culminar con puntos no no se reflejó el domingo por la tarde aquí en MetLife pero definitivamente una victoria es una victoria lo que hay que hacer es eh, tomar esta victoria, tomar la, los puntos negativos y arreglarlo. Tú mencionaste algo de, de Tyler Taylor eh, muy, muy uh, significativo y es cómo le está manejando esta ofensiva. Un jugador que ya eh, creo que es su eh, temporada número 14 de, la, de, de su carrera, 13 o 14. O sea que él está viendo... 13. 13. Gracias Néstor. Él está viendo desde, desde la, eh, fuera del emparillado qué es lo que está sucediendo. Entonces, muchas veces estos mariscales aprenden más fuera del terreno que estando dentro del terreno. Y es lo que le está haciendo, utilizando su experiencia como veterano y viendo eh, esta línea ofensiva que no está protegiendo a Daniel Jones, que por, de por sí eh, la elección, la captura de Daniel Jones contra eh, Miami lo saca por dos partidos consecutivos. Todavía no sabemos si va a jugar contra los Jets uh -huh. y fue precisamente por, por no protegerlo. Entonces, eh, también hay que darle crédito a, a, a Brian Dave. Hay que darle crédito a Kafka que han de desarrollado esquemas deshaciéndose del balón rápidamente. Porque si, si tú, si Taylor se dura tres segundos con el balón en las manos, se lo van a tragar vivo. No, y le pasaría a cualquier mariscal cuando está uh, sufriendo con una situación de protección, de que quizás no te dan el tiempo suficiente a cualquiera. No importa el nivel del jugador en esa posición. Si usted no tiene el tiempo. Voy a ver bien, el tiempo, diríamos promedio, para usted poder desarrollar y que sus objetivos puedan desarrollar un espacio donde usted pueda sacar la pelota, usted va a pasar trabajo. Usted va a pasar trabajo porque usted está enfrentando a profesionales en otras posiciones de alto nivel que van detrás de su cabeza. Y eso es lo que está pasando. Y por, como tú bien señalas, en el caso de Tyro Taylor, es un veterano que, si nos fijamos, señores. Los grandes dirigentes, luego de una carrera profesional, son esos que están precisamente ahí en la banca, observando, mirando, detallando y van captando y escuchando al dirigente porque están más tiempo al lado del propio coordinador ofensivo, defensivo, pasan el béisbol, en el baloncesto, hoy en día y en el fútbol, no deja de ser la excepción, esas grandes figuras que hoy lo vemos dirigencialmente llevando equipos a ser exitosos, son los que están ahí y como tú destacabas, en el caso de Taylor que ve el juego desde su óptica, entonces cuando ya por los años vivido y la experiencia, entonces cuando le toca la oportunidad, ya en su cabeza él está maquinando lo que siempre hemos dicho. Si usted no juega el juego adelantado mentalmente, usted va a ser preso de cualquier situación a querer reaccionar cuando ya lo tenga en el piso, cuando ya le hayan hecho el, el mate, el donqueo en la cabeza o cuando ya lo hayan ponchado, porque usted no se preparó mentalmente para ver las opciones que podrían venir dentro de una próxima jugada. Así, así, así. Y excelentemente Taylor está, está anticipando esa jugada, eh, esos fallidos, diría yo. Eh, por la falta de protección de la línea ofensiva, que de por cierto, como tú lo mencionaste, después de la llegada de Justin Pugh contra Buffalo, la línea ofensiva se ve mucho mejor, eh, eh, se está desarrollando mejor química y le están abriendo las grietas a mismo Saquon Barkley, que acarrió por, por unas 77 yardas, eh, le están abriendo, abriendo la grieta a Barkley, le están protegiendo un poquito mejor a Terrell Taylor, Taylor, cuatro capturas, o sea, tú quieres eh, mantenerlo en cero. Pero esto es casi imposible cuando tú tienes eh, jugadores a al, la al, al altura, al, al nivel, el calibre de, 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 los, de los Washington Commanders y los Pass Rushers. Eh, eh, también eh, este, este jugador, eh, el, 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 el Chase ¿cómo se llama? Chase Young, jugó un juego excepcional contra los Giants. Entonces, eh, lo bueno de Taylor que le está, como mencioné anteriormente, está anticipando esa jugada y ahí se está deshaciendo el balón rápidamente y esa jugada de Barkley del touchdown esa no era el diseño eso fue que la jugada que venía eh, desarrollada no pudo desarrollarse y entonces él vio a con abierto a la izquierda y él en eso un balón de cuatro, 3 yardas creo que fue y Barkley lo convirtió en un touchdown 32. Podemos decir de que Taylor lo ha hecho es sí. decir ha cumplido las expectativas claro, claro. de hecho para mí pudo haber sido hoy un 2 y cero. En su puesto sí, de titular. Sí. Es decir, yo estoy eh, de él, él ha jugado, sobre todo, ha protegido muy bien el balón. Cero es parte, intersecciones. Es una parte clave, es una parte importante para precisamente mantener la marcha viva en cada una de las, de las oportunidades ofensivas que el equipo ha tenido. Y yo creo que sí, que él ha llenado y ha cumplido las expectativas sobre ese particular. Y qué bueno, qué bueno que un momento tan importante ante la ausencia de tu titular. El reemplazo, como ya hemos destacado, en el caso como el segundo quarterback, eh, tyler Taylor, lo ha hecho para pelear, para competir, que es una palabra que yo te venía diciendo desde el, desde el resultado del primer día. Es decir, competir. Que quizás eh, vayamos a caer en el marcador. Sí, hay equipos que lucen con una tremenda profundidad, diseñado, bien plantado, saludable, que es una parte clave en este deporte en, en la mayoría de los deportes, como hablábamos en días atrás. Pero no menos cierto que el competir te da la oportunidad de saber cómo nos dejó el partido de Búfalo, que decíamos muy bien. Perdimos, pero nos quedamos con una sensación de ver un mejor trabajo dentro de la cancha, ofensiva y defensivamente, al nivel de competir con un equipo de nivel de capacidad como es el, los Buffalo Bills. Así es, y, la, la, y esto es gracias a la defensiva. La defensiva le está dando oportunidad, le está devolviendo el balón a los Giants. Eh, los primeras cinco semanas creo que era el único par eh, equipo, las primeras cuatro semanas que no tenía ningún balón recuperado y desde Miami eh, cada, cada eh, partido los últimos tres partidos ha obtenido por lo menos uno mira, eh, sí es cierto. Eh, el equipo va subiendo el nivel y esto de una mano con la otra, las diferentes unidades no han puesto en esas posiciones de que la defensiva marca como la primera la mejor unidad para mantener el equipo en la batalla peleando como tú decías. Eh, recuerden que la oportunidad de, de los comodines o los wildcards te brindan el chance independientemente de que no es tu mejor récord y es lo que ahora mismo tenemos en objetivo con los próximos partidos para tratar de ir detrás de victorias en nuestro calendario de esta temporada regular luego de los siete primeros compromisos con récord de 2 y 5. Recuerden que nosotros llegamos a ustedes y es presentada a la esquina gigante por tus concesionarios Ford Locales. Ford está orgulloso de ser el SUV oficial de los New York James y también te hago la invitación... Para que explore CCNY. Visítalo ahora mismo. CCNY.cuni, así mismo con Y al final,.edu. Mira, semana 8, en casa, el rival de la ciudad. Aunque nos hemos enfrentado en temporada regular unas 14 veces, donde los James pues dominan la serie, aunque Jacks han ganado los últimos dos partidos temporada regular. No menos cierto que desde el final del 60, de los 60 venimos jugando un partido de, de intraescuadra en pretemporada. Solamente el año de la pandemia no jugamos los equipos neoyorquinos, pero en temporada regular este va a ser el partido número 15 y un tremendo momento para los dos. Son dos equipos que pertenecen a la ciudad, son dos equipos que comparten el mismo escenario y por eso este partido se hace tan importante para calendario, pero tan importante para el orgullo de la fanaticada. Bragging rights. Exacto, porque uh -huh. es que tú vas a competir ya en esta semana en tu casa con aquellos parciales que son de los Jacks, tú de los Jimes, en tu trabajo, con tu grupo de amigos, en el bar cuando te sientas con algunos que otros amigos. Entre la quieras. familia. Entre la no, es en tu casa. Sí, sí te en te tu casa. Ahí sí. está la familia. Sí, sí. Entonces, esa parte es lo que hace más interesante a pesar que para como nombres, Jacks, James, importa el resultado para el calendario. Los Jacks 3 y 3, ¿verdad? Con 6 partidos y nosotros, pues precisamente ahora con 2 y 5. Ellos tuvieron su semana bye, bye la, semana eh, pasada. la semana pasada. Vienen fresco, vienen precisamente. Pero tenemos mucho chance, Francis, porque vuelvo y repito: si hay una máxima en los deportes que siempre le hemos escuchado, es que la defensa gana juego, incluso gana campeonato. Gana el campeonato, exactamente. Entonces, los Giants eh, afortunadamente eh, están jugando eh, su mejor partido defensivamente hablando, solamente permitiendo 21 puntos los últimos dos partidos, C 14 contra Buffalo, 7 contra los Commanders, que yo pienso que debió haber sido cero, eh, 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 Asumiendo el bloqueo de Leo Williams, que tú lo mencionaste, de, del gol de campo. Eh, se enfrenta a un equipo de los Jets que... Defensivamente hablando, es aplastante esta defensiva. Solamente permitiendo 14 puntos a los higos hace un par de semanas sí, sí. atrás. Eh, pero ofensivamente, eh, Zach Wilson no me, no me asusta en Así que yo pienso que Wink le va a, a enviar... 20 saqueos ya yo creo que tiene él. Sí, pero no, solo, no solamente son las saqueadas de, de Wilson, sino las decisiones. Malas decisiones. No es un jugador que como el mismo Tyler Taylor, el mismo eh, Daniel Jones, lo hemos visto ponerse el equipo en los hombros y, y correr y, y darle una, una victoria a su equipo. Eh, Tyler Taylor a través de los años con, en la NFL, su mejor año con Buffalo, eh, dos, jugado, dos partidos que ha jugado muy bien con los Giants. Zach Wilson es el jugador tipo manager que te lanza un pasecito aquí y otro pasecito, pero no, te, no es el jugador que dice yo te voy a ganar el partido faltando dos minutos y perdiendo por cinco puntos. Sí, eh, eh, va a ser interesante porque entonces vamos a ver en el grado que hemos elevado, y es lo que se esperaba de nuestro equipo, en el, en el grado que hemos elevado la defensiva y en lo que representa el equipo de los Jacks defensivamente, entonces vamos a ver una, una batalla donde eh, las unidades defensivas van a marcar la diferencia en lo aparente, quizás. Quizás como tú señalas, vamos a ver lo que eh, traería el resultado de uno y de otro. Y yo entiendo y creo que en el caso de haciendo una así como un símil, como no de manera directa, pero eh, un mariscal de uno a otro, y hablo de San Howell con Wilson, eh, como algo parecido a la manera en que se toman un poco la, la, la el riesgo. Para hacer cosas como que no estaban, y encima de eso, las decisiones en el caso de este último pueden sumarse para sacar más ventaja defensivamente. Los Giants, creo yo. Claro que sí, yo pienso que esto va a ser un marcador bajito, por lo que tú acabas de decir. Dos defensivas que están jugando su mejor partido de la temporada eh, van, a, van a chocar y ellos van a determinar quién va a ganar el partido con un balón de intercepción, un balón suelto, colocarlo en la zona roja, colocarlo en primera y, y gol. Y, y quien se aproveche de esas oportunidades va a terminar el domingo por la tarde con el, con el triunfo. Eh, te preocupa, eh, por decirlo así, y yo creo que es una parte que muchos obviamos en el juego, pero es importante. Es importante cómo, sobre todo, el equipo especial retornando la patada te pueda colocar en mejor posición para que el camino sea más corto, menos riesgo, menos oportunidad para la elección. Muchas cosas que te dan a ti beneficio cuando tú tienes un buen retornador. Lamentablemente, no hemos podido conectar con esa figura. Los James lograron pues, llevar con, eh, eh, a adquirir, luego de haber sido colocado en waiver por los Steelers, al Pro Bowl eh, Wide Receiver, eh, Gunnar Oswitzki, quien está en el, el Practice Squad y que podría ser... Miembro de este equipo ante la necesidad, sobre todo que ahora el Novato Eric Gray parece que irá a la lista de lesionados. Yo sí, me preocupa esto porque el equipo especial te puede dar una buena posición claro. para comenzar la, tu, eh, tu marcha ofensiva. Si hay un buen retorno, si lo atrapas en la venta y un buen retorno de 15, ya estamos hablando de la yarda 35, 65 yardas para que trabajar. Y si lo pone a la 40 o media cancha, mucho mejor. No lo hemos tenido. Teníamos un Jameson Crowder que, que en. en no en el practice squad, estaba en, en los, en los pre-season. Lo no vimos hizo, del otro lado. Lo, no hizo el, el 53-man <laughs> roster sí. y lo vimos el domingo pasado contra, con, los con los Commanders. Y la semana anterior retornó un, un despeje por un touchdown. Y ese jugador clave, le, lo estamos no lo tenemos, me gustaría verlo. No quiero ver uno de los titulares haciendo eso. Ya vimos el año pasado como Dory Jackson seleccionó unos 3-4 partidos por, por tratar de, de retornar un balón. Creo que debe ser una pieza interesante, es un tipo ya con experiencia, fue Pro Bowl, de hecho, pues eh, en su último año con los Patriots tuvo eh, promedio de 17.3 yardas en retorno eh, de patada. Y vamos a ver, vamos a ver si este hombre puede darnos esa... Lo poquito que pueda sumar, porque lamentablemente tenemos que decirlo, las estadísticas no engañan a nadie, están ahí, no hemos hecho un aporte en esa sí. parte del juego. Y no solo eso, sino que eh, si vemos los primeros siete partidos de los Giants, eh, Stanley Shepard dejó caer un, un balón y, sí, sí. y lo perdimos, pero eh, el, Gray. el primero, Ray dejó caer un balón que lo recuperamos, dos en este partido, pero muchos han dejado caer en estos primeros siete semanas. De hecho, yo te decía cuando vimos el segundo de de, de Eric Gray de por partido consecutivo falla sin sí. recibir una patada y, y, y perdemos el balón sí. el cual no, no ha colocado en situaciones sí. difíciles. Precaria y poner el darle el balón al equipo contrario y en la, en la zona roja o en el primer gol. Por eso, eso te no. digo esos siete puntos de Washington. Estamos hablando de, de aprovecharse oportunidades. Es decir, esa jugada debe de ser para tú ir detrás de una anotación, no para que a ti te anoten. Exact, exactamente. Entonces, lamentablemente... Por eso, por eso yo siempre hablo, cuando tú... La defensiva, eh, la ofensiva del equipo contrario anota siete puntos por un error tuyo. No son siete, yo estoy viendo... 10 o 14 porque son siete que tú pudiste haber anotado y cero ellos. Te lo están devolviendo. Exactamente, o son sea, un zoom sí. de, de, de 10 si es un gol de campo, de 14 si tú anotas un touchdown. Entonces, el partido del domingo, un partido de poca anotación, podemos ver algo similar de un 17-10, de un 14-7. ¿Por qué no? ¿Verdad que sí? Sí, sí. Siempre por, del lado azul. Sí, claro, <risa> <risa> claro, porque eh, verde nada más la grama. Entonces y la vamos a pisar. Claro. <laughs> Voy a tomar tu palabra. Si cuando tú ves dos, dos defensivas élite, como la de los Giants, los dos últimos partidos, la de los Jets toda la temporada, y dos ofensivas anémicas, y esa es la, esa es la, la palabra, cuando tú no anotas 20 puntos o 30 puntos en un partido, estamos hablando de una ofensiva anémica. Y los Giants anotaron 31 puntos contra eh, eh, Arizona, pero después de ahí no han visto eh, el marcador cerca de. de de los 30 entonces y solamente 14 contra los Commanders que debió haber sido 31 tú hicimos tú y yo hicimos la matemática los Giants debieron haber anotado 31 puntos contra los Commanders porque no subieron a aprovechar las oportunidades así que este partido contra los Jets va a ser un partido cerca por la defensiva y el triunfo va a ser a quien se aproveche de las oportunidades si usted quiere vivirlo gozarlo disfrutarlo en español recuerden pueden seguir partido de los Giants en español a través de guado 1280. AM, cada encuentro, cada escenario, ahí estaremos con ustedes, Francis Adames, y este es su servidor, Néstor Julio Rosario. Así le decimos mil gracias por estar conectado con nosotros hoy, en esta semana ya finalizando séptima de cara a la temporada octava, ocho, cuando en casa vamos a recibir a nuestros vecinos, los New York Jets, en la batalla newyorkina del fútbol de la NFL. Pásenla bien y será pues hasta otra próxima entrega de la esquina gigante.